Más diálogo y más relación nos permitirá acercarnos a nuestros hijos. ¡Súmate! ¡Y juntos somos papás participando! Esto es Papás Participando, soy Leopoldo Brito y este programa lo hacemos gracias al apoyo de la Dirección de Secundarias Técnicas a través de la DGES Media y la Unión Nacional de Padres de Familia, que por cierto este año ha cumplido 100 años en la historia de México. Nos da mucho gusto que nos acompañen allá desde cualquiera de los dispositivos móviles en los que ustedes nos puedan estar viendo y más allá de nuestras fronteras, inclusive gracias a el Internet. Para empezar, vamos a ver una cápsula que tiene que ver con el tema de lo que vamos a tratar el día de hoy, que es la afectividad en la adolescencia. Esta cápsula está a cargo de Luz del Carmen. Vamos con Luz para ver la cápsula. Uno de los cambios que se dan durante la adolescencia es la manera en la cual se dan las relaciones afectivas. La adolescencia es una etapa en la cual se pueden fortalecer los lazos de amistad y de confianza, no solamente con personas de su misma edad, sino también con algunos miembros de la familia. Guiar a los jóvenes en el desarrollo emocional y sentimental es una parte importante que solamente los padres pueden dar a través de un amor incondicional. De esta manera estaremos contribuyendo a su seguridad y autonomía. Sobre esto y más hablaremos en nuestro programa de hoy. Bien, pues ya Luz nos ha hecho una pequeña introducción acerca de lo que platicaremos el día de hoy. Hoy nos acompaña como invitada Pilar Zafra. Pilar es abogada, tiene estudios de pedagogía también, ha participado como autora investigadora en diferentes libros de formación humana y sexualidad, muy cercana con la Unión Nacional de Padres de Familia y con otras instituciones, entiendo también de la administración pública donde has estado. Pilar, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a platicar un poco acerca de esto. Tú que tienes experiencia y que has tratado muchísimo con jóvenes en tema de secundaria, es la afectividad en la adolescencia. Primero vamos a partir con los adolescentes. ¿Qué debemos entender por adolescente? Nos lo han dicho mucho, pero ¿nos ayudas a precisar un poco para poder partir de nuestra reflexión del día de hoy, Pilar? Claro que sí. Lo primero que tenemos que entender para entender este problema, bueno, no problema, esta manifestación de la afectividad, es qué implicaciones tiene la etapa de la adolescencia. Y lo que tendríamos que pensar primero es que la etapa de la adolescencia es una etapa de transición, es una etapa de inmadurez, pero está en busca de la madurez. Es una etapa sumamente crítica que nos va a tocar padecer a los padres de familia y a los educadores. Esta etapa se manifiesta en momentos sumamente críticos para el adolescente y va a estar cuestionando fuertemente la autoridad. En ella se van a dar diferentes cambios, entre los que se manifiestan de una manera más puntual o que más va a tocar el tema de la autoestima y de la afectividad, pues va a ser precisamente los cambios psicológicos y los sociales. Estoy obviando un poco los biológicos, ¿verdad? Por su obviedad, desde luego por lo manifiesto que son. Sin embargo, los psicológicos muchas veces nos da un poco de trabajo manejarlos, sobre todo a los papás, y es algo que nosotros debemos asomarnos a entender, y es por eso que se vuelven pues muy valiosas estos espacios en los que podemos conversar acerca de ellos. Vamos platicando un poco de esto. Me dices que obviamente son cambios biológicos, cambios psicológicos, cambios afectivos, que van a ir sociales, que van a ir afectando lo que es el crecimiento de los jóvenes. Entiendo, según algunos comentarios y otras investigaciones, tú lo sabes un poco mejor, a veces empiezan un poco antes del que es el ingreso a la secundaria, en algunos casos, y otros empiezan a desarrollarse en esa etapa, entonces algunos pueden ser un poco tardíos, pero finalmente los cambios se dan. Los cambios se van a presentar. Entonces, como papá, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Qué tengo yo que estar presente frente a la adolescencia? Porque vengo de tratar a un pequeño
que viene de un preescolar, que viene de una primaria, y a la hora de que entra a la secundaria, en ese momento, o que está saliendo de la primaria, está por entrar, donde todo el mundo nos dice que viene una etapa de rebeldía, de a veces de enfrentamiento, de choque, pero también puede ser una etapa muy bonita que podemos disfrutar papás e hijos también. Entonces, en ese momento en la adolescencia, ¿qué es lo que debemos nosotros hacer? ¿Cómo alertarnos como papás en nuestras acciones frente a unos hijos a los cuales ya no podemos hablar ni regañar, inclusive de la misma manera? Desde luego lo más importante es el conocimiento de estos cambios que van a manifestarse en algunos aspectos. En principio, existen cambios en la misma dinámica familiar. Nosotros ya no nos dirigimos a nuestros hijos de la misma manera porque vamos a estar encontrándonos con choques, malos entendidos en algunas ocasiones. Todo esto producto de sus manifestaciones afectivas, curiosamente. En segundo lugar, existe para ellos un cambio de prioridades. Existen cambios en los valores, van a estar cuestionando constantemente lo que se les ha enseñado en casa, y esto implica también los ciertos valores familiares. Para ellos va a estar por encima el valor de la amistad. Yo creo que va a ser así como que el valor que ellos van a poner por encima de muchas situaciones. Así es que la influencia de sus amistades es muy, muy importante. Y si nosotros no conocemos estos cambios, se nos hace como menos llevadera la situación. Otro de los cambios que se van a manifestar o situaciones que nosotros debemos tener en cuenta es que ellos están en una etapa de transición hacia la autoafirmación. Esto quiere decir que ellos están buscando dentro de sí su identidad, están buscando sus fortalezas, sus debilidades, aunque ellos no lo sepan, pero están en esa búsqueda, y esto les va a llenar de una gran luz, pero a la vez de un gran temor. Y en toda esa serie de circunstancias, Pilar, que se van presentando, ¿dónde entra la afectividad? ¿La afectividad tiene que ver con el amor o no tiene que ver con el amor? ¿O sí? ¿Es la manera que yo lo venía tratando antes a mi hijo, a mi hija, de abrazarlo mucho, de apapacharlo, de besarle, de jugar con él, de que hacíamos una serie de cosas en donde el contacto era pues muy estrecho, muy directo, inclusive llegaba a brincarnos en las mañanas, en los fines de semana, a despertarnos, etcétera. De repente hay un cambio distinto, y entonces, ¿qué papel juega ahí la afectividad? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo debemos nosotros afrontarla? Porque hay papás o mamás que quizás que nos están viendo y que parte de esa duda es que sienten como que ya los chicos ya no les gusta que los abracen y que los apapachen tanto como lo hacíamos en años anteriores. Inclusive para llevarlos a las fiestas, ya quienes están en tercero y secundaria cercanos a la preparatoria, es ya no me dejes en la puerta, déjame desde aquí, tú ya vete, no me abraces cuando me veas, espérame tantito, vienen los exámenes finales o las ceremonias de cierre de cursos, y pues te llena de emoción ver que tu hijo o tu hija salió muy bien, lo quieres abrazar y le quieres decir cosas, y el jovencito es no te me acerques. Entonces, ante estas circunstancias u otros casos más que tú nos puedas platicar, ¿qué papel juega la afectividad? Porque hay papás, yo he escuchado mamás también, que se sienten dañados, que se sienten tristes, que a veces creen que no, entonces viene ese choque, ese enfrentamiento o esa fricción, inclusive, que puede llevarnos a casos de violencia, ¿no, Pilar? Sí, desde luego. Como estaba mencionando, bueno, la afectividad es algo muy importante, y es muy importante conocer qué rol va a tener o qué papel va a tener. Estaba yo diciendo que esta etapa de autoafirmación es sumamente de luz, pero también de temor, porque como están buscando quiénes son, se dan cuenta de quiénes son, y son personas muy, muy valiosas, con muchas fortalezas, pero también con muchas debilidades. La conciencia de esta situación los va a atemorizar, los va a llenar de mucho temor, y ellos van a querer
no sentirse vulnerables ante esta situación, por lo que van a empezar a manifestar situaciones muy contradictorias. Y en tratándose de la afectividad, son una explosión de emociones. Ellos pueden pasar de la alegría al enojo, la depresión, la tristeza, todo eso en 5 minutos y cada 15 minutos, ¿no? Y ahí, ¿cómo le hacemos, no? Porque mientras anteriormente con nuestros pequeños era distinto y entonces poco a poco se iba tratando esto, ahora no. Ahora de repente pueden ser ciclos y a lo mejor se presentan a los 11, 12 años o puede que a los 13. Creo que no hay parámetro exacto, ¿no? Es un proceso de desenvolvimiento porque las hormonas empiezan a trabajar demasiado rápido y entonces ante esa situación parece ser que yo no entiendo y entonces viene la confrontación, ¿no? Sí, de hecho hay por ahí teorías que afirman que existe como que una adolescencia prematura o una adolescencia acelerada. Todo esto en gran medida por el ambiente que ellos están en el que les ha tocado vivir. Existe también por ahí la idea de que están perdiendo un poco de su etapa de niñez por querer abarcar o por querer seguir la pauta de los amigos. Acuérdense que habíamos dicho que esta situación de sociabilidad es muy importante para ellos. Aquí lo que se necesita es una gran entereza por parte de nosotros, los papás y todos los que tengamos que ver en el ámbito educativo, primero. Después, pues conocer qué les está pasando esto y reconocer esto como una etapa crítica en donde se deben evitar dos cosas. La primera es, pues, querer quitar todas esas cosas que dan origen a estas situaciones de inseguridad, porque eso lo único que va a propiciar, pues, es más inseguridad. Y aparte de que va a propiciar inseguridad, va a propiciar el rechazo de ellos hacia nosotros. Y eso es lo que menos necesitamos en esta etapa. Y la segunda cosa que debemos evitar, pues, es lo contrario, ¿verdad? O sea, decir, no pasa nada, que él lo resuelva, ya es muy autónomo, ya está grande, ya no es un niñito. No, esto no es verdad. Sí es cierto que ya no es un niñito, pero es una etapa muy en la que va a demandar mucho, mucho nuestro apoyo. Nada más que aquí hay que saber cómo hacerlo y hay que encontrar un equilibrio entre estas dos cosas, entre no querer suplir una cosa con la otra. Entonces no podemos ser tan extremos, o sea, como tú lo dices. O sea, las dos caras de la moneda, o dejarlos sueltos, o estar todo el tiempo encima, porque ninguna de las dos fórmulas es la que nos funcionaría. Entonces tenemos que encontrar la adecuada. Ahorita tú mencionaste algo que es los amigos, las amigas o amigos, el entorno en la escuela puede afectar. Pero, ¿qué pasa si hay un mayor? El mayor estimula también a los pequeños, ¿no? Normalmente lo que nos dicen los especialistas, el mayor estimula porque el mayor no tenía quién y pues el propio ambiente lo fue llevando. Pero el mayor o la mayor empieza a estimular a los pequeños y entonces ese crecimiento puede darse mucho más rápido y la dinámica en la que entró el hijo o la hija mayor es distinta en tiempo y momento que el que entró el siguiente, ¿no? Y así sucesivamente, porque hubo de alguna manera una condición que afectó, probablemente haya sido o no, ¿no? En algunas circunstancias, ¿no? Ellos van a tener en esta etapa también una situación de querer imitar todo lo que les rodea. Estamos diciendo que es una etapa de autoafirmación y estamos diciendo que es una etapa sumamente crítica en donde ellos van a empezar a cuestionar todo, pero ciertamente también van a empezar a imitar las conductas de los mayores o de ciertos prototipos que se les propongan. Aquí es un área de oportunidad para los papás y para los educadores, porque de alguna forma, aunque nos van a estar cuestionando constantemente y van a ser como que nuestros sensores más exigentes, van a estar siempre fijándose en nuestras inconsistencias. Entonces nosotros se nos exige mayor consistencia. No importa que ellos también sean inconsistentes, pero están en la etapa en que van a estar cuestionándonos constantemente todas las inconsistencias que nosotros tenemos y van a empezar a tomar modelos de lo que están viendo, sobre todo modelos que son atractivos en su forma de ser. Y como están en una etapa sumamente vulnerable, pues nosotros debemos de un poco incidir en esos modelos que ellos van a tener porque tienden a imitar estos modelos. Esos modelos pueden ser buenos, ¿no? Puede ser un gran líder social, deportivo, político, religioso, pero también puede ser algún líder que no sea adecuado y puede ser también peligroso. ¿Cómo abordar entonces eso con los papás? ¿Puedes decirnos
¿Qué deberíamos entonces empezar? ¿Cuál serían a lo mejor algunos de los pasos o las mecánicas que como papás deberíamos nosotros empezar a seguir para tratar esa afectividad con nuestros hijos, sin que se pierda, sin que digamos, porque también otro dato que me parece interesante, nos han dicho algunos especialistas aquí invitados, es que no estás tratando con un adulto. No puedes usar el mismo tono, el mismo profundidad y fondo que usas en las palabras cuando nos tratamos como adultos, como padre y madre, como compañeros de trabajo, etcétera, porque como adultos pues respondemos de manera diferente. Entonces, ¿cómo empezar nosotros por ahí, Pilar? Algo fundamental es, primero, ser conscientes de que nosotros amamos a nuestros hijos. Ay, pero qué novedad. No, pues sí, a veces se nos olvida y en nombre del amor cometemos muchos, muchos errores. Pero bueno, si nosotros tenemos claro esto, nuestro principal motor debe ser el bien para ellos. Y relacionado o hermanado con ese bien, pues es el respeto que el adolescente merece. La siguiente parte sería conocer al adolescente al que tengo a mi cuidado, sobre todo si es mi hijo. Muchas veces los papás nos jactamos de conocer al dedillo a nuestros hijos y la verdad es que eso no es cierto, sobre todo en esta etapa en que van a haber grandes cambios. Es verdad que los conocemos desde que nacieron, es verdad que los concebimos por amor, es verdad todas esas cosas, pero también es verdad que ellos están cambiando y a veces muchas cosas se nos van o no las tenemos conscientes. Entonces es una etapa en la que nosotros debemos ser muchísimo más observadores de su comportamiento, cómo está cambiando y lo que él es. Esto nos va a permitir tener un mayor conocimiento de lo que él es. Y otro aspecto clave es que yo comparta ese conocimiento con mi hijo adolescente. Oye, yo me he dado cuenta que tú tienes estas fortalezas, o sea, eres, a lo mejor eres bien parecido o no eres bien parecido, pero eres muy fuerte, eres analítico, eres... Resaltar estas cualidades que él tiene y de alguna manera muy sutil trabajar con él en las áreas de oportunidad que tiene, y esto a él le va a dar una visión diferente de mi persona como mamá o como papá o como educador, porque esto lo que a él le está indicando es que yo me intereso por él y por eso quiero conocerlo, ¿no? Ahora, esto también se puede presentar de una manera muy sucinta en el caso de que tengamos varios hijos, porque claro, con alguno lo hago de una manera y responde de una manera y con otro de otra manera, a pesar de que son nuestros hijos, de que tenemos tres hijos o cuatro hijos, pero cada uno empieza ahí a reafirmar poco a poco su forma de ser, su personalidad. Entonces, a lo mejor ahí también pueden presentarse ciertos reclamos o ciertas situaciones de que, ¿por qué eres más cariñosa con mi hermano? ¿Por qué no eres más cariñosa conmigo, mamá? ¿Por qué? En fin, hay una serie de reclamos. Claro, esa que quieres más y a mí no me quieres, ¿no? Yo soy el recogido, yo soy el que encontraron por ahí, entonces yo no pedí que me trajera. Entonces pueden entrar inclusive situaciones de depresión, de tristeza, que pueden llevar a condiciones inclusive más graves, orilladas ya algún tipo de adicción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahí también para no equivocarnos? Porque es el mismo caso, Pilar, los papás llegamos a pensar que por esa relación buena con el otro es más malo, entonces lo empezamos a dejar, a abandonar, a tratar poco o a no tratar de la manera adecuada, porque no lo sabemos y lo que necesitamos es saber cómo mostrar esa afectividad hacia nuestros hijos como padres. Sí. Bueno, aquí me asaltaron varias inquietudes. Lo primero que tenemos que reconocer los papás es que en ocasiones nos es más fácil o tenemos más afinidad con una forma de ser que con otra. Esto no implica que nosotros tenemos mayor cariño a uno que a otro o a otra. Bueno, si nosotros reconocemos eso, porque siempre se usa hasta como una frase ya muy, muy trillada, es que yo los quiero a todos por igual. Bueno, pues tal vez este es un error, porque cada uno necesita una forma diferente de ser querido y porque tiene distintas manifestaciones y distintas necesidades. Ahora, estamos hablando de que es una etapa de autoafirmación y que debemos de ser muy cuidadosos con todo lo que ellos están encontrando. Es una etapa en la que ellos van a tender más a la reflexividad,
dependiendo del temperamento que tengan, y en la que debemos estar muy, muy atentos a las manifestaciones que ellos están teniendo. Estamos diciendo que son una explosión de emociones, y estamos diciendo también que debemos tratar de sobrellevar esa situación. Otra de las cosas que debemos tomar en consideración y que debemos hacerles énfasis constantemente, pues es en cada una de sus cualidades, y es en estas manifestaciones de afecto que tenemos para con ellos, tomando en cuenta la singularidad de cada uno de ellos y las necesidades a las que se están enfrentando. De todo esto que nos has dicho nos lleva a la sección que vamos ahorita, Billy, te invito a que veamos junto con quienes nos están viendo a través de nuestra señal de Dejes Media, un dato interesante sobre este punto. Es una pequeña capsulita que en la Unión se ha preparado siempre para reforzar sobre eso. Tú nos has dado unos datos muy importantes. Vamos a ver cuál es el dato interesante que nos proponen. Te invito a que lo veamos, y a todos ustedes también. Los adolescentes entre los 10 a 12 años de edad manifiestan oposición por el sexo opuesto, pero es entre los 14 y 16 años que comienzan a interesarse por el otro y a demostrar mayor afectividad. Ya aquí nos han señalado algunas de las cuestiones que a lo mejor yo te preguntaba al principio, por las edades, ¿no? El tema de la oposición al principio, ¿no? Cuando van descubriendo quiénes son y que empieza ese choque, esa rebeldía, y de repente van creciendo y empieza a haber un interés, entonces va cambiando esto. Eso es una dinámica de cambio muy rápido, que el chico o la chica que entra primero de secundaria, a la mitad es un comportamiento, y en tercero ya es otro completamente distinto, aunque sean a lo mejor muy tranquilos y los veamos muy pasivos en algunas cosas y otros demasiado dinámicos, hay cambios en ellos, ¿no? En toda esta parte, de acuerdo con lo que nos dice la cápsula y lo que nos venías explicando, ¿no, Pili? Sí, desde luego, cambios, como ya decíamos, psicológicos y cambios sociales. Entre los sociales podríamos rescatar también las relaciones de grupo. Las relaciones de grupo se vuelven centrales para ellos, como lo decíamos, la amistad se vuelve el valor por excelencia, y aquí es un área de oportunidad muy, muy importante para nosotros. Si estamos hablando de que debemos conocerlos, debemos conocer sus fortalezas y debilidades, debemos conocer también las fortalezas y debilidades de con quienes ellos se desarrollan. Debemos abrir espacios para que ellos tengan convivencias sanas y conocer con quién ellos se están relacionando, abrirles oportunidades en las que ellos puedan convivir de una forma sana, y que yo como papá tenga la oportunidad de conocer con quién él se desarrolla, ¿no? O sea, si va a haber una reunión, pues yo propongo mi casa para que vengan, para que darles ese espacio, y a mí me va a servir porque veo cómo se relaciona, cómo interactúa con los demás y cuáles son las influencias que él o ella están recibiendo. Y quizás aquí es otro punto que nos había faltado reflexionar ahorita en la charla que nos haces ahora de acompañarnos, Billy, respecto, hemos hablado de la afectividad entre nosotros, papás, hacia nuestros hijos, algunas de las cosas que podemos estar haciendo, pero entre ellos, la afectividad entre ellos, porque también es un tema que se va a presentar, son seres humanos, son estos chicos que están creciendo, ¿cómo va a ser la afectividad en ellos? ¿Cómo encauzarla? ¿Cómo llevarla? Porque también puede llevarlos a situaciones verdaderamente complicadas. Tú hablabas de que el tema de la amistad es sin duda alguna el valor para ellos en ese momento, y sin duda quizás la amistad y a lo mejor el noviazgo para quien entre en esa etapa, y cualquier situación, cualquier rompimiento, cualquier traición, cualquier situación incómoda puede llevarlos también a cuestiones de depresión. Entonces ahí, ¿qué papel juega la afectividad en ellos? ¿Cómo supervisarla, cómo cuidarla, cómo atenderla, cómo conducirla? Yo creo que algo clave para esto y muchos otros temas es la dignidad de la persona. Hacerle consciente a nuestro hijo o a nuestro alumno de que él es una persona valiosa, independientemente de lo que opinen los demás sobre él, él es una persona valiosa simplemente por el hecho de ser persona. Pienso que con esto llevamos un gran camino avanzado, que se va a enfrentar a una serie de relaciones sociales que le van a ser muy placenteras y otras que no le van a ser tan placenteras. Como está en un constante movimiento afectivo, además tiene una necesidad de afecto que va a buscar en donde la encuentre. Y esto es algo muy, muy padre, pero también es algo muy, 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 muy peligroso, porque puede encontrarse relaciones no muy sanas, relaciones destructivas, ya si nos vamos
al extremo. Y otra cosa que es muy importante, decían por ahí que la depresión es cuando te olvidas de lo que eres. Si tú te olvidas de lo que eres, si tú te olvidas de que eres, de que tienes dignidad y de que eres una persona valiosa, entonces fácilmente vas a poder o vas a correr tras quien te diga cualquier cosa. Te va a resultar fácil creer en lo que otros te digan. Entonces, nosotros como educadores o como papás, pues debemos estar muy, muy conscientes de esto, reafirmando esta situación, porque se van a tener situaciones que los va a devastar en un momento dado. La ventaja de esto es que como están en constante cambio, así como se caen, se derrumban, pueden levantarse. Ahora, en estas circunstancias, este comentario que a veces hacemos de manera equivocada a los papás de esta amistad no me gusta, esta no te conviene, se convierte en una frase demoledora para ellos porque, como tú mencionas, ellos están escogiendo y entonces eso afecta en ese momento sus sentimientos, porque decir, es el amigo, es la amiga, es la persona que yo he escogido para compartir. A lo mejor un tiempo ahí en la escuela, inclusive algunos se han pensado en temas de noviazgos que son los que empiezan inclusive poco a poco, pero esas frases pueden ser demoledoras, ¿no? Desde luego, porque ellos están ahorita en esta etapa en la que sus amigos pues son lo máximo y lo que están cuestionando constantemente es la autoridad de padres y profesores. Entonces lo que debemos hacer nosotros es a lo mejor no señalar directamente a la persona. Es que tu amiga, es que tu amigo, no, sino a las conductas que esta persona está teniendo que contradicen en un momento dado los valores que nosotros hemos inculcado sobre ellos, como lo que nos mencionan de la pedagogía positiva, por ejemplo. No nos vamos a centrar en el individuo, sino en las conductas del individuo al momento de hacer ciertas observaciones o ciertas situaciones. A lo mejor señalar, sí, alguna situación que nos está pareciendo de riesgo o de peligro, pero de una manera impersonal y no de manera directa. Tu amigo, tu amiga, tu... Sino no dirigirnos ni por su nombre, sino exacto, entonces más bien a la conducta. Un ejemplo que pudiéramos ponernos para a lo mejor ilustrar un poco sobre esto y ayudar a algunos papás, porque esto nos puede afectar también en esa relación afectiva, ¿no? Claro, si yo estoy viendo que de pronto, por ejemplo, mi hija adolescente quiere o tiene afinidad por una forma de vestir diferente, y yo al estar... monitoreando o revisando o viendo de manera casual a sus amigas, porque ya dijimos que les vamos a propiciar ambientes en donde nosotros podamos ver cómo interactúan, me doy cuenta inmediatamente de dónde viene esa influencia. Entonces yo lo que tengo que hacer es reafirmar estos valores que yo estoy... que yo sembré desde niña. Entonces lo que puedo decir hoy, que me parece de muy buen gusto este tipo de ropa, que no, a lo mejor que no es tan ajustada, o que sí es un poco, resalta tus atributos que tú ya de por sí tienes, y me parece mucho más elegante que esta otra, o me parece mucho más digna, o me parece mucho más actual incluso, no sé, cosas así que no tengan que... en donde yo no estoy señalando directamente a su amiga, ni le estoy diciendo, oye, ¿cómo te estás vistiendo así? Es lo que nos dicen varios de los pedagogos y psicólogos, que es hablar en positivo, ¿no? Para que no lleguemos a causar a lo mejor alguna situación de incomodidad a la hora de decirle que esta chica o este chico no es bueno, no te conviene, no me gusta, ¿no? Puede ser porque es finalmente yo soy quien hago la relación, no tú, para que me estés diciendo. Entonces es parte de esa etapa de crecimiento que estamos viviendo, y como parte también de ese crecimiento y del enriquecimiento que tenemos aquí, Billy, también tú como, aparte especialista, también como mamá, porque también eres mamá y mamá muy responsable, y eso nos consta porque estás siempre ahí pendiente de tus hijos. Pues vamos a ir al otro lado del estudio ahorita con Jessy para ver la sección de Actívate en Familia, donde nos da una serie de recomendaciones, de puntos, de actividades que son importantes para la convivencia. Vamos allá contigo, Jessy. Que nos siguen sintonizando en nuestro programa de Papás Participando. Como todos los miércoles, les traigo diferentes actividades que pueden realizar en familia. En esta ocasión, como ya se acercan las fiestas decembrinas, no pueden dejar de acudir al bazar navideño, en donde van a encontrar diversos artículos para regalar en este mes de diciembre. El festival se llevará a cabo en la calle de Nuevo León número 80, en la Colonia Condesa. Dentro de este bazar navideño de Capital Urbano podrán adquirir diversos artículos como cosas de arte, moda, pulseras, aretes, anillos y otras sorpresas más. Por otro lado, el Museo del Juguete Antiguo traerá el Festival de Cartoneros Mexicanos,
en donde tendrán la oportunidad de ver el ingenio artístico que tienen dichos exponentes. Y en este espacio no dejes de echar a volar tu imaginación, porque habrá diferentes talleres para los niños en donde realizarán diversas piezas, las cuales podrán llevarse directamente a casa. Y finalmente, como parte de su labor para divulgar la riqueza de cultura e historia, la Secretaría de Cultura trae el evento de paseos históricos, donde este 10 de diciembre van a poder ir al embarcadero de Xochimilco. Dicho evento va a tener un costo de 30 pesos por persona, y realmente es una oportunidad para que asistan con toda su familia, ya que el costo, inclusive en otras actividades, resulta ser un poco más caro. Y bueno, eso es todo esta vez y regresamos contigo, Polo. Gracias. Muchas gracias, Jessy. ¿Qué tal, Billy, con las actividades? Para cerrar el año padres, ¿no? Claro. Yo me quedo con las visitas culturales. A mí me gustan muchísimo. Mi hija, la menor, le encantan los museos. Entonces es de alguna manera una asidua visitante a eso. No sé tus hijos ahí, que sea lo que les gusten por algunas de esas actividades que nos mencionan. Sí, sí visitamos los museos, pero pues a mi hija le gustan más, por ejemplo, los bazares. Ah, pues mira, precisamente que nos diga, aprovechando la temporada, estamos en los bazares. Bueno, pues ya estamos llegando al final de nuestro programa. Les agradecemos también muchísimo su participación, pero no queremos terminar sin antes llevarnos unas recomendaciones, conclusiones, una recapitulación de lo que hemos hecho hoy, que Pilar Zafra, que nos ha acompañado en el programa, abogada, pedagoga también, conferencista, y que ha trabajado en estos temas, inclusive en investigación y coautoría. Pili, ¿qué nos puedes decir sobre estos temas de la afectividad en los adolescentes? ¿Con qué nos debemos de quedar? ¿Qué es lo que tú puntualizarías tanto para papás, maestros, inclusive para los chicos también? Bueno, yo me quedaría con algunas cosas. Primero, ser conscientes de que la afectividad ocupa un papel muy importante en la adolescencia. Segundo, que la adolescencia es una etapa en camino hacia la madurez, que se manifiesta en un estado constante de crisis. Tercero, que este estado constante de crisis nos lleva a una explosión de emociones que nosotros como papás debemos aprender a manejar, y debemos de tener pues muchísima templanza, porque del dicho al hecho, bueno, pues hay un trecho bastante largo. Y finalmente, algunas recomendaciones. La número uno, desde luego, es conocer a nuestros hijos o a nuestros alumnos. Yo enfatizo a nuestros hijos porque ese es el origen, la familia es el origen de muchos valores, de muchas cosas buenas que aprendemos. Lo siguiente es compartir con ellos este conocimiento que tenemos de ellos mismos, porque esto les va a ayudar a su autoafirmación y les va a ayudar también a tener menos momentos de inseguridad en este binomio de autoafirmación e inseguridad al que se van a enfrentar. Tercero, dado que es un tiempo en donde hay muchas manifestaciones, muchos cambios sociales, debemos enseñarles a ser flexibles respecto a la sociabilidad. Debemos enseñarles a que algunas cosas son válidas en un grupo de amigos, otras cosas no son válidas. Y algo muy, muy importante, debemos enseñarles a que no va a pasar nada si se desconectan 10 minutos del chat, o sea, no se van a ir, el chat ahí va a seguir. Segundo, podemos sobrevivir sin una cuenta de Facebook, Instagram o cualquier red social. Y tercero, debemos privilegiar la comunicación directa con ellos. Y algo muy importante, hay que tener una propuesta. Si bien es cierto que a lo mejor algunas conductas de sus compañeros, amigos o algunas actividades que ellos están realizando no nos parecen bien, aparte de señalar la conducta solamente sin agredir al amigo o sin agredir a nuestro hijo, lo que debemos tener es propuestas, siempre propuestas. ¿No te gustaría dedicarte o hacer esto? O sea, propuestas para su tiempo libre, propuestas para su tiempo de ocio, que nosotros sabemos van a dignificarlo y le van a dar un desarrollo de todas esas potencialidades que él tiene. Y sobre todo, lo más importante, pues es nuestra intención al corregirlo o al educarlo, que debe estar siempre sin perder de vista que es nuestro hijo, que es adolescente y que merece todo nuestro respeto. Bueno, pues ahí están algunas de las recomendaciones y los puntos más importantes que hoy Pilar Zafra nos ha hecho favor de compartir el día de hoy en nuestro programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ojalá tengamos la oportunidad de platicar en otra ocasión contigo, Billy. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Y supongo que también para papás y maestros el escuchar, y en este caso tu experiencia, algunos de los conocimientos. A ustedes nos queda no otra cosa más que agradecerles muchísimo el favor de su atención. En Papás Participando, los esperamos en la próxima emisión. Y agradecer también a
la Dirección de Secundarias Técnicas a través de la DGES Media, que hacen posible este programa con la Unión Nacional de Padres de Familia, que hoy, en este año, cumpliendo 100 años de estar participando y estar comprometidos con México. Muchísimas gracias. Esto es Papás Participando. Soy Leopoldo Brito. Nos vemos en la próxima emisión.